Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Aritac. El día de hoy les damos la bienvenida y les compartimos el tema que vamos a estar tratando, es la importancia de la seguridad informática, en el cual nos van a estar acompañando el maestro Rubén Guerrero y el licenciado Juan Ignacio Torres, quienes pues nos estarán compartiendo un poquito más a detalle de la importancia pues de cuidar nuestra información. Ahora en estos tiempos es muy importante tomar en cuenta ciertos detalles y ellos nos van a decir pues cómo es que podemos hacerlo de manera personal y con nuestro equipo de trabajo. Les presento al licenciado Juan Torres. El licenciado Juan Torres es CISA CRIS Auditor y líder ISO ISEC 27001. Él es Chief Technology Officer de Singular ID. Es director general del grupo Avalon Solutions 360, licenciado en Ciencias de Informática en el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 15 años de experiencia con certificados CISA y CRIS, como les comentaba. Cuenta también con 30 años de experiencia dirigiendo proyectos de consultoría tanto en México como a nivel internacional, en Estados Unidos y a nivel Latinoamérica. Se ha desempeñado como consultor senior y principal consult dentro de las empresas en corte global como Hewlett Packard, bueno, igual ahorita me corriges, y son Microsystem y Microsoft. Ha sido conferencista en diversos eventos en ISACA, en México, en Latinoamérica, como les compartía, y también instituciones educativas como ALIPSA, ABM y Unifimex. Bienvenido, Juan. También nos va a estar acompañando el maestro Rubén Guerrero. Él es director desarrollador de negocios, responsable de la práctica de cybersecurity en CompuEducación. Es ingeniero en telecomunicaciones y electrónica. También es maestro en ciencias de administración de negocios en la IPN. Antes de CompuEducación, él participó como director comercial en Ildebrado de México, como director general también en esa misma institución, pero en Perú, y director de la unidad de zona centro en Global ITS. Fue premiado con el galardón Most Strategy Sales 2001 por el proyecto de Airport in a Box del aeropuerto de Cancún. Fue conferencista en el foro también ITS Talk con el tema ITS jugador clave en las TIC y la brecha digital en 2016. Fue conferencista también en el foro tecnológico para aerolíneas cubanas y centroamericanas en La Habana, Cuba en 2005 y conferencista en el tema de liderazgo excelencia, un reto para las empresas para la UNIM en 2005. Y pues bueno, él cuenta además con 25 años de experiencia liderando desarrollo de negocios en diferentes industrias. Pues sin más, los dejo con estos dos expertos en el tema de informática. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Ya se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, listo. Ok, gracias. Pues esta noche a mí me va a tocar platicarles del tema de la importancia de la ciberseguridad y el factor humano alrededor de ese tema. El tema del factor humano en la ciberseguridad podría parecer que es poco relevante. ¿Por qué? Porque pues en las empresas se tiende a invertir mucho en tecnología y pues eso nos crea una sensación de seguridad, ¿no? Pero al final de cuentas, pues las empresas no están exentas de que de repente alguno de sus colaboradores que no tenga la preparación o no tenga el conocimiento, pues pueda ser víctima de algún ataque, ¿no? Los ataques de ciberseguridad con el tema de la pandemia y de la transformación digital se han incrementado significativamente en el mundo. Tan es así que, bueno, por ejemplo, en esta noticia vemos que la cantidad de ataques exitosos o fugas de información
que se han dado en el mundo hasta este momento ya sobrepasó todo lo que se hizo el año pasado, ¿no? Y esto fue en octubre, a principios de octubre. Entonces, pues, cabe suponer que pues esto va a crecer cada vez más. El uso de los medios digitales, las aplicaciones digitales, la transformación digital nos hace víctimas de eso, ¿no? México no es la excepción. Como ustedes pueden ver, en México se han dado al menos una cantidad tremenda de ataques en lo que es el sector financiero. Los tipos de ataque que han sucedido, pues los más frecuentes son de ransomware, ¿sí? El ransomware, no sé si todo el mundo está familiarizado con ese tema, pero es un ataque en el que las personas, empieza por las personas, o sea, les mandan un correo atractivo con un mensaje que les llame la atención y las personas le dan clic y ahí empieza la cadena del ataque, ¿no? Para que un ataque se materialice, típicamente pasan entre 3 y 6 meses. Esto quiere decir que, pues, a lo mejor alguien ya le dio clic a un correo potencialmente peligroso y, quizá ya estamos infectados y no lo sabemos, ¿no? De hecho, pues, es muy común escuchar, es un lugar común escuchar que se dice que hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que ya fueron atacadas y las que no saben que están siendo atacadas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto de la ciberseguridad, pues es como les decía, algo que es necesario, ¿no? O sea, más cifras en las que se ve el tipo de ataques, las pérdidas que han sucedido, al menos en el sector financiero, equivalen a 800 millones de pesos. 800 millones de pesos, perdón, y por lo menos 12 de esos 23 ataques están relacionados con temas de identidad, ¿no? Otros hackeos importantes que han sucedido en México, pues fueron a la Conducef, al SAT y a Banxico, a la Función Pública, al ISSSTE, CNBV, Yo Te Presto, Gentera, la ADIP, o sea, como les decía, no estamos exentos. Y yo no sé si ustedes han experimentado, pero yo en mi grupo de amigos he visto que a muchos de ellos les han llegado, por ejemplo, notificaciones en el Messenger de WhatsApp, donde les dicen, ¿eres tú el de este video? Y la gente le da clic, ¿no? Y le da clic y entonces le pide su contraseña y su usuario. Y eso, pues, no es una página ni de Facebook ni de YouTube. Es le estamos pasando nuestros datos a un atacante potencial, ¿no? Y ahí, pues, él usa nuestros contactos y vuelve a hacer esa pregunta, ¿eres tú el de este video, ¿no? También fue muy conocido aquí en la Ciudad de México, no sé si en sus lugares donde radiquen, se dio también un ataque por WhatsApp, en el que de repente les llega un mensaje donde dice, oye, se los manda un amigo o un conocido que tengan en su teléfono o en su WhatsApp, que dice, oye, pues préstame dinero, ¿no? Y ustedes, si es muy su amigo, pues a lo mejor le creen y se lo prestan, ¿no? Y todo eso empieza porque les llega una notificación al WhatsApp donde dice, oye, mándame un número que por error, para verificar mi cuenta, mandé a tu teléfono. Y uno lo manda y en realidad es alguien que está tratando de meterse a nuestras cuentas, ¿no? Entonces, pues ya no, los atacantes ya no atacan solo empresas, ¿no? Ni tampoco atacan solamente a través de correo, sino que ya están sucediendo ataques a través de redes sociales y van directo a las personas. Entonces, pues, tenemos que ser muy, muy cuidadosos con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque la inversión en seguridad por parte de las empresas ha crecido significativamente, imagínense, $1,000 millones a nivel mundial, pues el 95% de los incidentes son originados por errores humanos, por el desconocimiento que tienen las personas
de la forma de detectar este tipo de ataques, ¿no? O de amenazas. En encuestas que se les han hecho a las empresas, pues se ve que las amenazas internas que han provocado más ataques, pues son personas insatisfechas o maliciosas dentro de la empresa. Otro porcentaje importante, pues son personas no entrenadas o negligentes de las medidas de seguridad. Entonces, esto a lo que nos lleva es que pues es necesario capacitar a nuestro equipo para que pueda detectar estas amenazas, ¿no? Igual, por ejemplo, los tipos de empleado que representan mayor amenaza, pues en este caso pues son los empleados regulares, los colaboradores regulares. En el siguiente lugar están los usuarios de tecnología de información con demasiados privilegios o los administradores de sistemas. Y por último, las personas externas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto a lo que nos lleva es que justamente es necesario también pues estar analizando, número uno, lo que es la parte del clima laboral para saber si hay áreas vulnerables o especialmente susceptibles a un ataque, combinadas con la capacitación que tengan las personas, ¿no? Sobre el tema de tecnología. Y por el otro lado, esta parte de usuarios con demasiados privilegios, pues ahí se tienen que implementar un tipo de tecnologías que se llaman de gestión de identidad, que van muy cercanas con los sistemas de recursos humanos, ¿no? Con esa, básicamente estas tecnologías se conectan al sistema de recursos humanos y cada vez que una persona entra, sale, cambia de departamento, etcétera, estos sistemas lo que hacen es inmediatamente crean las cuentas con los permisos que deben de tener las personas, ¿no? Y tienen una serie de controles para que en un momento dado se puedan aprobar cuentas o privilegios especiales, etcétera, ¿no? Ahí es muy necesaria la participación de las áreas de recursos humanos. Entonces, como pueden ver, las áreas de recursos humanos tienen que ver con la seguridad desde el punto de vista de clima laboral y de capacitación de las personas y desde el punto de vista de contribuir con información para estos sistemas de gestión de identidad. Por el otro lado, ¿cuáles son las razones técnicas por las que las personas caen en ataques? Bueno, pues puede haber demasiados usuarios con privilegios excesivos, puede haber demasiados dispositivos con acceso a datos sensibles. Evidentemente, pues la tecnología se está volviendo más compleja. Evidentemente también, dadas la cantidad de regulaciones con las que las empresas tienen que cumplir, dado que esto es cada vez mayor, pues cada vez hay más datos considerados como confidenciales. Y por supuesto, pues está la parte de la falta de entrenamiento y concienciación. Entonces, pues bueno, aquí evidentemente hay temas técnicos, pero de nuevo hay temas que tienen que ver con las áreas de recursos humanos. En otra encuesta que es muy interesante también, es que dice que el 45% de los empleados admiten que entregarían información de la empresa si se les pagara, ¿no? Esto, pues evidentemente, a lo que nos lleva es que pues, hay que fortalecer la cultura y la educación de los empleados para que ellos sepan cuáles son las implicaciones de que ellos hagan eso, ¿no? Hay que fortalecer los contratos que tengan cláusulas de confidencialidad y hay que establecer campañas donde, pues sí está bien tener la campaña positiva de oye, pues todos cuidamos la información y todo eso, pero de repente también es bueno que salga por ahí un anuncio, ¿no? De oye, pues si ten cuidado porque si haces esto, puedes tener esta penalización, ¿no? Y en algunas empresas se utiliza poner también líneas anónimas de denuncia, ¿no? Para que en el caso que alguien sepa que alguien está haciendo o está sacando este tipo de información confidencial, pues
pues se entere pues las áreas correspondientes y puedan tomar medidas, ¿no? Evidentemente, esta no es la parte linda de manejar recursos humanos, pero pues también tenemos que ser conscientes que la protección de la información de la empresa pues es responsabilidad de todos y no solamente del área técnica de seguridad. Como les decía, para que un ataque se materialice, hay un tema bien importante que se llama la ingeniería social. La ingeniería social tiene que ver con, digamos, aquellas técnicas que le van a permitir a un hacker ganarse la confianza de las personas y hacerlas que le revelen información que le van a permitir explotar o llegar a penetrar las defensas de la empresa, ¿no? Típicamente el ingeniero social lo que hace es obtener información de su objetivo. Por ejemplo, si él quiere hablar con el director de finanzas o con el de sistemas o con el de cumplimiento, etcétera, pues se mete a su cuenta de LinkedIn, se mete a su Facebook, pues poco a poco empieza a buscarlo a ver si aparecen algunas tiendas y se hace una idea del perfil de la persona. Después le empieza a mandar correos, a ver qué contesta y a ver qué no. Y ya que tiene un perfil de la persona, pues empieza a establecer la relación y a ganarse su confianza, ¿no? Para mandarle malware, para que lo deje entrar a la empresa, etcétera. Y ya que hace esa exploración, pues lo que sigue ya es la ejecución, donde ya que conoce la vulnerabilidad de la persona en la empresa o en su casa, pues ya puede hacer el ataque, ¿no? Entonces, la ingeniería social es, digamos, una de las técnicas más socorridas para hackear. Es mucho más fácil hackear a una persona que hackear a una computadora. Entonces, pues bueno, aquí la recomendación es capacitarnos nosotros, capacitar a nuestras familias y capacitar a nuestro equipo de trabajo, ¿no? Parte de esa capacitación también consiste en enseñarle a las personas el uso prudente de lo que son las redes sociales. Como les decía, un ingeniero social empieza por explorar a las personas en las redes sociales, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la red social que más información distribuye? Pues Facebook, ¿no? Y como eso, pues hay aún más redes sociales que si la gente nos va ubicando, pues va a ir obteniendo más y más información, ¿no? Hoy en día la información que un ingeniero social puede sacar de Facebook, sobre todo con esos perfiles tan llenitos que a veces se ven, pues es no solamente datos genéricos, sino también creencias religiosas, que pues nos da una entrada sobre las personas. Por ejemplo, si le gustan las mascotas, si le gusta el fútbol americano, si quiénes son sus familiares, pues más o menos quiénes son sus amigos, qué libros ha leído, qué películas ha visto, y todo eso es información que aprovecha el ingeniero social para entrar en su entorno e ir explorando cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, pues pues todo esto es lo que puede sacar un hacker de Facebook, ¿no? Y bueno, pues si tiene la cuenta de Facebook y la cuenta de LinkedIn, pues ya sabe también dónde trabajó, ya sabe quiénes lo felicitan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto hay que tener a las personas muy conscientes para que no revelen información de la empresa, que es el tema de esta charla, y pues de alguna manera no sirva como un trampolín para que alguien explotando esta información pues pueda atacarnos, ¿no? Como les decía, ¿qué es lo que se puede hacer como área de recursos humanos en este sentido? Pues número uno, evaluar el clima laboral por departamentos, o sea, tener muy claro dónde hay susceptibilidad de gente molesta, de gente que tenga tendencias a este tipo de comportamientos.
Hay que tener un programa de concienciación sobre lo que es la información crítica y confidencial de la empresa. Hay que entrenar en ciberseguridad personal, que la gente sepa cómo proteger sus computadoras, que tenga una política de escritorio limpio y de pantalla cerrada, que sepa cómo tiene que mandar los correos y cómo usar los correos, etcétera. Hay que entrenar a la gerencia también para que ellos detecten este tipo de comportamientos y nos avisen. Y pues hay que tener una línea de denuncia, ¿no? Para que pues ahí la gente se pueda comunicar y nos pueda expresar de amenazas potenciales, ¿no? Entonces, pues esto es un poco lo que yo tenía que platicarles. Y bueno, pues dejamos las preguntas al final. Entonces, pues eso es parte de mi tema. Gracias. Adelante, Rubén, los dejo con Rubén Guerrero. Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla para retomar aquí esta presentación. Voy a tratar de no ser muy redundante, más bien voy a tratar de complementar lo que Juan Ignacio ahorita nos compartió, porque de alguna manera los temas o los puntos que él tocó ahorita pues están muy relacionados con este tema que probablemente van a escuchar por ahí mucho, muy seguido en temas de seguridad, que es la conciencia en seguridad corporativa o el famoso Security Awareness, ¿no? Yo quisiera platicarles un poquito más desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de cómo ayudar desde la educación a corregir este tipo de temas. Si bien sabemos que la seguridad dentro de la parte de la awareness, que va muy dirigido y va muy relacionado con el tema de seguridad de la corporación, de las organizaciones, hay una pequeña diferencia con respecto a la seguridad de infraestructura, la seguridad de software, la seguridad que utilizan los responsables de seguridad de las organizaciones al implementar. Hay una pequeña diferencia aquí. Aquí esta parte de conciencia de awareness no es únicamente, o más bien, de hecho, no es una responsabilidad al 100% del equipo de seguridad de la empresa. Si bien participa esta área, este equipo, en dar soluciones tecnológicas o de recomendaciones, principalmente normativos o de procesos, esto ya involucra un poquito más allá. Involucra incluso a los C-level, a los directivos, a los altos directivos de las organizaciones, para que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy compartida desde el usuario final, desde el usuario que utiliza los dispositivos que les da, las herramientas electrónicas que les da la organización para desempeñar su trabajo, hasta los grandes directivos que pues tienen que implementar medidas, procesos, auditorías, etcétera, para que esto pueda ser exitoso, ¿no? Y exitoso me refiero, lo va a ver reflejado la organización en una reducción sustancial de vulnerabilidades que pueda presentar la organización en un futuro cuando implementan un proceso de awareness, ¿no? ¿Por qué nace este tema de awareness? No sé si esto, no sé si puedo ocultar esto. Espero que se esté viendo bien mi pantalla, porque veo una franjita ahí arriba. Pero ¿por qué nace esto del awareness? Porque ustedes saben que desde hace muchos años, digo, siempre ha existido el tema del hacking, el tema del hackeo, de la intromisión de la ciberdelincuencia en nuestros dispositivos, con la finalidad de obtener principalmente información. Información que a la postre puede derivar en la obtención de dinero o una retribución en el sentido para el delincuente, ¿no? Pero en los últimos años esto se ha agudizado mucho a nivel mundial, y México, lamentablemente, creo que somos uno de los que van liderando realmente las estadísticas de vulnerabilidades en cuestión de seguridad informática. Nada más en los últimos 18 meses, todavía más con esto de la pandemia, al lanzarnos a todos al trabajo virtual, a la vida virtual, todavía vino a incrementar todavía esa vulnerabilidad, ¿no? Porque si las empresas no estaban preparadas, que en muchos de los casos lo fue, no estaban preparadas para sustentar esa seguridad a los empleados para poder trabajar desde casa, pues eso le agregó, pues, obviamente, un grado mayor de problema al asunto, ¿no? Por eso es que aquí lo vemos que se han triplicado, ¿no? Ransomware y el phishing, que por ahí vi que alguien preguntaba que la diferencia entre ransomware y phishing,
Y me gustaría pues comenzar con eso, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es el ransomware? Sin redundar mucho con lo que contaba Juan Ignacio hace rato. Ransomware realmente es una serie de técnicas para que utilizan los ciberdelincuentes para literalmente secuestrar la información del objetivo, de la persona objetivo. Es eso. Conlleva técnicas que los hackers saben, que los hackers conocen, para poder secuestrar esa información y posteriormente pedir un rescate para poder liberarles, para poder desencriptarles esa información. Eso es el ransomware. En la siguiente slide ahorita platicamos qué es el phishing, que va muy ligado y el phishing es como que la parte que abre las puertas para que se dé este tema del ransomware. Pero en este caso, como podrán ver ustedes en los últimos años, pues se ha incrementado. Realmente se han incrementado las organizaciones que han sido afectadas por este tipo de mal. Y el ransomware, al decir que tenemos que hacer o pagar un rescate para que me liberen mi información, para que me liberen mis servidores, me liberen todo lo que me están secuestrando, ustedes podrán ver aquí que también se ha incrementado sustancialmente en los últimos 3 años. La gente, las organizaciones que, de modo, tienen que acceder a esa extorsión para poder liberar sus datos, ¿no? Pues obviamente también esos que han pagado pues, y recuperado sus datos, pues no en la misma manera, no en el mismo grado es exitoso. Entonces, ¿esto qué deriva? Que los cibercriminales pues entienden que esto es una finalidad para obtener un beneficio ellos, y si las empresas no pagan por ese secuestro, pues simple y sencillamente ellos tienen la opción de poderlo revender. Ustedes saben que por ahí está gráficamente, lo ponen como un iceberg, ¿no? Donde está la web normal, donde está la deep web, donde pues ya se manejan cosas por abajo del agua dentro de la web, y lo que es el dark web, que ya es donde ya trabajan e intercambian información, pues prácticamente toda la ciberdelincuencia, ¿no? Entonces ahí es, en ese mercado es donde ellos encuentran un beneficio, si es que no lo encuentran con la víctima en cuestión. Por eso es muy importante ponerle mucho foco a esto, porque pues seguramente muchas organizaciones a lo mejor piensan, oye, implementar un proceso o implementar un proyecto de awareness en la organización me genera un gasto. Sí, pero lo que puede generarle a la organización como impacto económico el ser atacado de esta manera, les puedo asegurar que es 3, 4, 5 o más veces el gasto que van a tener que hacer para poder regularizar las cosas. Entonces vale la pena considerar ese tipo de soluciones en las organizaciones. ¿Qué es el phishing? Que es la otra pregunta que decía. El phishing, ya variando un poquito con lo que es el ransomware, el phishing ya realmente es la técnica. El phishing es cómo los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar, igual a través de técnicas, pueden hacerse pasar por una empresa de confianza, un servicio de confianza, o proveedor de servicio, o simplemente una persona de confianza. Es decir, una usurpación de identidad. ¿Para qué? Para que le pueda él obtener, le pueda él sacar información a la persona objetivo, ¿sí? A la víctima. Entonces, básicamente el phishing es esa técnica, phishing, que más o menos por ahí lo que algunos autores, bueno, viene de la parte de phishing, de pesca, pero el PH, por ahí incluso alguien lo decía, oye, esto es el password harvesting, o sea, password harvesting, phishing, que es pesca y cosecha de contraseñas. O sea, así definieron, alguien por ahí definió, me gustó esa definición de PH, ¿no? Pero al final del día es eso, es una pesca de contraseñas que buscan los ciberdelincuentes, y para eso pues hay muchas técnicas. De hecho, como phishing hay enormidad de derivadas por ahí, siendo las más importantes esta de phishing, que va muy dirigida a todo lo que es la parte de pesca a través de ligas web, a través de donde está uno navegando. Está la parte de phishing, que es un phishing, pero por la parte de voz, que muchas veces los delincuentes ya tienen quizás a lo mejor los datos de la tarjeta de crédito, pero no tienen el password, y entonces hacen un fraude a través de una llamada telefónica para obtener eso, ¿no? Si no se pasa por el banco o cualquier cosa, es otra modalidad. El smishing, que es SMS, phishing, si quieren verlo así, el SMS, que es, te llega un SMS con también una liga, que pues pidan ahí que compruebes algún dato, que reconozcas tu teléfono, que lo que sea. Y el caso es que uno cae a través del SMS. Y así hay una variedad
muy interesante de conceptos de phishing. Hay uno en particular, whaling y el spear phishing, que el whaling va muy dirigido a todos esos altos ejecutivos de las organizaciones. Son los objetivos, son ya personas que, como bien decía Juan Ignacio hace rato, les hacen una ingeniería social muy meticulosa, el ciberdelincuente, para ir sobre ese objetivo. Y en el spear phishing no necesariamente tiene que ser un alto ejecutivo, pero sí también es una persona objetivo. Puede ser a lo mejor el CFO o el encargado de contabilidad o el encargado de legal, alguien que le interese al delincuente atacar. Y entonces le hace esa ingeniería social, como bien lo mencionaba él, que no es otra cosa que pues ponerse a investigar a través de la misma red, a través de, ustedes saben que todo lo que nosotros utilizamos, el celular, la computadora, todo lo que usamos, va dejando una huella digital dentro de la red. Entonces, eso lo utilizan los ciberdelincuentes para obtener la información de la persona objetivo y hacerle el spear phishing, que es, te voy a lanzar un phishing, pero con algo que no, va a ser imposible, casi casi imposible, que detectes que es un fraude. ¿Por qué? Porque va a estar muy ligado a los hábitos, va a estar muy ligado a las costumbres de esa persona. Entonces esa persona, si lo agarran, pues como dicen por ahí, en su 5, va a caer. Entonces, les digo, hay muchas variantes del phishing, es muy interesante el tema, y ese es lo que el awareness, eso es lo que la conciencia en seguridad corporativa le pone principal foco a las organizaciones. ¿Cómo evitar que los empleados caigan en un phishing? Y para eso pues tienen que conocerlo, tienen que vivirlo, y ahí es donde ya entran diferentes soluciones, donde pues ya hacen simulaciones, hacen ciertos tipos de técnicas para que el empleado lo viva, pero de una manera segura, ¿no? Entonces, como les decía, en la pandemia se detectó ese crecimiento, como podrán ver ahí el malware, este ransomware y el phishing fueron los que encabezaron, se disparó por esa virtualidad a la que nos sometimos pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues la mala noticia es que esto va a seguir creciendo, esto no se termina, entonces hay que seguirnos preparando. Generalmente las empresas que se dedican a la educación cibernética son muy meticulosos, muy rigurosos con ciertas cuestiones éticas, justo porque no quieren que esas técnicas que ellos generan pues caigan en malas manos, ¿no? Entonces, incluso me ha tocado que pues a los menores de 18 años no se les puede vender un curso de ethical hacking, justo porque hay que cuidar que la gente tenga la madurez y el criterio para entender que este tipo de herramientas y ese tipo de armas que se les dan deben de ser utilizados para bien, no para mal, ¿no? Porque si no, pues vamos a estar viendo este tipo de comunicados a diario. Ustedes lo saben, aquí en México, los ataques que han tenido todos los bancos, muchas instituciones de seguros. De hecho, nosotros como Compo Educación arrancamos con este tema justo por esa necesidad que se presentó con los primeros bancos hace 4 o 5 años que tuvieron este problema de hackeo y que se vio comprometido el SPEI. Y entonces ahí era pues, la Comisión Nacional Bancaria, fue y les dijo, oye, necesito que hagas algo para que esto no se repita, ¿no? Entonces, el primer paso era educar a su gente, educar a su equipo. Y así es como se fue fortaleciendo este tema de conciencia, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Como bien decía Juan Ignacio, el factor humano sigue siendo el principal problema en este sentido. Y digo, no porque los empleados sean malos. No, hay mucha, se puede decir, inocencia. Puede haber, sí, así es, casos muy aislados de hostilidad. Por eso cuando dice, él le habla de crear, hay a lo mejor un proceso, dentro del proceso, una partecita donde se mida un poquito el clima laboral, también para entender cómo estamos con el equipo, cómo estamos con el personal, definitivamente puede haber un caso por ahí aislado. Pero en su mayoría casi siempre son personas que estamos inocentes ante ciertos factores, porque es tanta la sofisticación de los ciberdelincuentes que de verdad no creemos ya al grado al que logran para obtener la información para hacer una suplantación de identidad. Entonces, pues hay que seguir trabajando con eso, pero les repito, como les dije en un principio, no es solo del empleado. Esto tiene que trabajarse mucho con toda la organización. ¿Por qué del empleado? La conciencia. Hay poca conciencia en la seguridad de la gente que tiene a su responsabilidad
un equipo electrónico, ya sea un celular, que a veces las empresas te proveen ese tipo de dispositivos, o tu computadora para trabajar, ¿no? Tienes que saber cómo usarla y para qué usarla. Y muchas empresas, lamentablemente muchas empresas, viven del Internet, o sea, trabajan a través del Internet, no sean las empresas de marketing, ¿no? Entonces están muy expuestos a ese tipo de situaciones y por ende pues tienen que trabajar en concientizar mucho a su gente y que esté la gente muy preparada de qué hacer y qué no hacer, ¿no? La vulnerabilidad, porque es la puerta de entrada a los ataques, es decir, el rol laboral, hay mucha interacción en el rol de trabajo y las emociones, que ahorita más adelante les voy a platicar, ¿qué es la emoción? ¿Cómo hay una matriz donde cómo reaccionamos ante ciertas vulnerabilidades de nosotros humanas y ante ciertos temas, ciertos tópicos, de banca, redes sociales, comercio, etcétera, cómo reaccionamos, ¿no? Entonces, hay que hacer ese tipo de ejercicios para corregir esto. Esto, digo, realmente, si bien la seguridad es muy importante, siempre el eslabón más débil de la cadena va a ser el ser humano, ¿no? Este grafiquito pues nos lo dice todo y decimos, oye, en esta esquina pues toda la estructura en tecnología, todo lo que el de TI, el CISO tienen que bajo su responsabilidad que implementar para proteger a la organización, pero así hagamos un búnker de la organización, un búnker de seguridad, si nosotros no ponemos atención a Dave, no ponemos atención a esta personita, el problema lo vamos a tener siempre desde adentro. Porque a veces pensamos que la vulnerabilidad llega de afuera y no, la vulnerabilidad la podemos nosotros dejar o generar adentro si no trabajamos en ayudar a nuestro equipo a entender estos problemas, ¿no? Por eso aquí es, esta caricatura se me hizo genial porque sí es cierto, el error humano es fundamental, ¿no? ¿Y por qué? Porque la tecnología por sí misma nunca va a evitar que fallemos, que le demos un clic a donde no debemos de dar un clic, que abramos un archivo que no debimos haber abierto, ¿no? Y entonces la gente, los empleados, debemos de entender que somos parte de la responsabilidad de la seguridad de la empresa. Antes pensábamos que era nada más del área de tecnología, ¿no? Ahorita somos parte de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos expuestos, sumamente expuestos a todo lo que está allá afuera, a todos esos delincuentes que saben cómo y de qué manera llegarnos, ¿no? Por lo menos tenemos que saber cómo identificar los problemas y, por supuesto, prepararnos para atacar esos problemas, ¿no? Eso es, digamos, esencial que deben de considerar las organizaciones. Y cuando digo organizaciones, les repito, no es solo el área de TI. Recursos humanos, auditoría, si tienen área de procesos, e incluso la dirección general. ¿Cuáles son una de las formas en que una persona puede ser engañada, ¿no? El famoso phishing. Correos que fingen venir de fuentes confiables. A los famosos archivos anexos, que siempre nos dicen, no abras el archivo anexo, y menos cuando vienen comprimidos, ¿no? Siempre los equipos de TI siempre nos regañan de que no abramos los puntos zip. ¿Por qué? Porque pues, van a traer ahí algún problema, ¿no? Los resultados de algunas de las páginas, si las ha tocado cuando están navegando, estamos buscando algo y de repente ya estamos cayendo en algo que hasta nos abre diferentes ventanas. Que dices, ¿qué hago aquí, no? Yo estaba buscando un cierto dato y de repente ya estoy cayendo por acá en algún buscador. Estoy en un lugar que no es el que debo de estar, ¿no? Envío de correos, los mensajes de texto que les decía hace rato. Y bueno, por supuesto, la que siempre nos dicen es, aguas con las redes públicas, aguas con los Wi-Fi abiertos, que siempre estamos buscando el Wi-Fi para ahorrarnos un poquito de datos de la compañía telefónica. Si dice Wi-Fi, me conecto. Y si no trae contraseña, mejor, porque entonces entro rápido y gratis. Aguas. Porque ese tipo de redes son muy vulnerables y están infestadas de ciberdelincuentes que pues están a la casa del ingenuo, ¿no? ¿Sale? ¿Cuál es la solución? La solución que como empresas les decimos a las organizaciones es crear ese firewall humano a través de esta concientización, ¿no? No hay de otra. O sea, sí es bueno trabajar en los firewall tecnológicos, software, hardware, lo que se tenga que meter, pero el firewall humano viene a complementar de una manera que no tienen ni idea las organizaciones la reducción en costo que significa el tener a la gente preparada, ¿no? El crear ese sistema de alerta temprana. Y es ahí donde, como educación, decimos a la gente, oigan, tratamos de transmitirles,
trabajen en la educación de la gente, trabajen, inviertan en esto. De verdad que las soluciones, sean las que sean, hay soluciones muy buenas en el mercado, no son caras, no son soluciones caras. Lo caro es cuando no los tenemos, no tenemos ese equipo desarrollado, ese firewall humano. Lo caro es las consecuencias que genera eso. Eso sí es lo caro. Entonces, yo creo que aquí hay que pensar mucho en eso, seriamente, como organización, sentar a lo mejor una mesa de seguridad, a lo mejor algún comité de seguridad compuesto por diferentes áreas, porque todas tienen alguna participación dentro de esto. Recursos humanos, porque tienen que registrar y tienen que llevar todo el desarrollo de la capacitación de la gente al momento de entrar en esto. Auditoría, porque tiene que ver que se están cumpliendo las normatividades. TI, porque pues es el que va a traer de alguna manera, va a evaluar si esto lo maneja con una solución web, lo maneja con un e-learning, una plataforma e-learning, etc. Todos tienen una responsabilidad en conjunto con esto. Y el colaborador, el trabajador, su responsabilidad es cumplirlo, hacerlo, estudiarlo. ¿Para qué? Para que, pues, dicen por ahí que después de la primera simulación, cuando se llegan a implementar este tipo de soluciones, se reducen como en un 20% las vulnerabilidades después de la primera simulación. Entonces, es importante que, pues, considerarlo, ¿no? Ahora, si ya alguien cayó, pues, también es importante que revisemos los procesos. Esto dentro de las organizaciones tiene que estar muy bien definido, tiene que estar muy bien documentado. ¿Para qué? Pues para que también, o sea, como decía Juan Ignacio hace rato, hay dos tipos de empresas, las que están hackeadas y las que lo van a estar. O sea, es rara la empresa que no ha pasado o no va a pasar por una situación de vulnerabilidad. Entonces aquí ya no es de que haga un búnker, haga un cascarón para que no entre el problema a la casa. No, aquí es, el problema va a entrar. Más bien es cómo lo vamos a atacar, cómo lo vamos a gestionar para erradicarlo. Esa es realmente lo como hoy en día ya las soluciones de ciberseguridad se orientan. ¿Cómo atacar y mitigar el problema? Porque lo vamos a tener. Entonces, más bien, ¿cómo vamos a reaccionar? Y siempre es importante que tengamos estos 5 pasos o más pasos, los que sean necesarios para que cuando el empleado o la persona colaborador tenga una incidencia, sepa por dónde y sepa a quién hablar, con quién dirigirse dentro del área de TI, sepan cómo darle el soporte y asesoría, revisen y todo hasta que, bueno, pues mitiguen el problema. Ya después se buscará cómo fortalecer a esa persona en conocimiento, pero mientras que sepa la persona y la empresa cómo proceder ante una situación de vulnerabilidad, ¿no? Ya realmente con esto terminaría. Yo creo que esta es la recomendación, digo, más o menos un poquito parecido a lo que comentaba Juan Ignacio hace rato. Hay soluciones que en el mercado pues, te pueden ser un poco más amplias, un poco más complejitas, más completas, obviamente, que te pueden hacer ese assessment de los colaboradores, de cómo está el clima laboral y cómo administrar esos riesgos. Pero por lo menos, si no te metes tan algo tan elaborado, por lo menos sí consideres estos 5 puntos, ¿no? Al momento de implementar una solución, un proceso para que la empresa se meta en estos temas de awareness, ¿no? Que es diseñar muy bien la campaña, entender muy bien las necesidades. ¿Por qué? Porque no nada más es hacer campañas de simulación por hacerlas. Dependiendo del giro de la organización, cuál es el objetivo de la organización, qué buscamos fortalecer en el equipo, porque hay de empresa a empresa. Seguro que las campañas que va a pedir un banco van a ser muy diferentes a las que pide un retail, ¿no? O una empresa de servicios, etcétera. Entonces, hay que entender muy bien esa necesidad. ¿Para qué? Para que podamos hacer esa campaña de simulación en lo que sea que vayamos a aplicarlo. Phishing, vishing, smishing, lo que sea. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿Y cómo vamos a configurarlo? Porque lo que yo les decía hace rato, hay este tema de saber qué es lo que vamos a medir y qué vamos a medir en cuestión de los empleados, ¿no? Esa es cuestión de las emociones que les dije hace rato, ¿no? Y el nivel de dificultades. Si va a ser algo que el compañero pueda identificarlo rápidamente, que es un fraude o que sea difícilmente de identificar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lanzan esa campaña, cuando hacemos este tipo de ejemplos de gráficos, pues no es lo mismo que a mí me llegue un mensaje diciendo que tengo unos fondos ahí, que recibí unos fondos. Ah, caray, pues diré, pues ¿qué hice, no? A recibir fondos y igual no lo abro el mensaje, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que me dice el mensaje, tu transacción de tarjeta de crédito fue exitosa.
seguro que le pique y ver qué pasó, le hablo al banco, o sea, mi reacción va a ser muy diferente, ¿no? No se diga cuando pues te dicen, oye, el password de Facebook ya lo tiene tu esposa, ¿no? O sea, la reacción emocional de la gente es muy diferente entre nosotros. Entonces, sobre de esto es como vamos a diseñar las respectivas campañas para saber cómo y qué vamos a esperar de la gente, ¿no? Obtener reportes muy concisos, reportes muy detallados, donde venga la información de los individuos, de las áreas, de las oficinas, de la misma campaña, y por supuesto, pues esos reportes deben de estar muy completos, ¿no? Déjenme, no sé cómo voy con tiempo. Análisis del equipo. Una vez que hagamos este reporte, este análisis del reporte, lanzamos ya la campaña de entrenamiento. Y ahí sí ya pues, muchas soluciones ya cuentan con desarrollos propios, y si no, pues que busquemos una solución que puedas tú incorporarle algún desarrollo de contenido que requiera la organización, ¿no? Lanzamos eso, entrenamos al equipo, checamos que se hayan cumplido los objetivos del entrenamiento, y lanzamos nuevamente una campaña nada más para validar que se haya entendido el problema. Y después de ahí, pues esto es cíclico. Después de ahí volvemos a lanzar la siguiente campaña, y la siguiente, y la siguiente. Esto tiene que ser muy continuo. Las organizaciones tienen que entender que este tipo de cosas no se radican nada más, lancé la primera y ya, y quedó, ¿no? ¿Cuánto me costó? No, estos son temas que nos pueden llevar un año reducirlo al máximo, la vulnerabilidad. ¿Pero por qué? Porque tienen que ser continuos este tipo de entrenamientos para la gente, ¿no? Entonces, yo con esto termino. Digo, realmente es la recomendación que yo les digo, tomen en cuenta este tipo de soluciones, y pues ahora sí que esperemos que no estén enfrentando algún tipo de problema dentro de sus organizaciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Juan Ignacio, por esta información muy valiosa, muy importante. De hecho, por ahí estuvimos recibiendo unas preguntas por WhatsApp, por nuestro WhatsApp, que me gustaría compartirles. No voy a quitar esta filmina para que sigan viendo su información en lo que atendemos las preguntas. Por aquí tenemos una pregunta que dice, las redes sociales son una herramienta de integración. ¿De qué manera puedo usarlas para continuar con las dinámicas sin afectar a mi organización? En este caso, pues que somos del área de recursos humanos y pues tendemos a hacer ciertas dinámicas usando Facebook o Instagram, etcétera. Claro. ¿Quieres contestar tú, Juan, o contesto? Sí, adelante, por favor. Digo, yo creo que las redes sociales nacieron para un propósito, y que es el de desarrollarnos a nivel mundial en todo. El tipo de red social que tú quieras meterte va a tener un objetivo, pero al final del día es llegar a donde nunca pensaste llegar. Aquí lo importante y lo interesante, como puso una filmina por ahí Juan Ignacio, de la información que nosotros proporcionamos en esas redes sociales, de entrada, qué tipo de red social es a la que estamos, con la que estamos trabajando, que es una red social pues avalada, que tenga prestigio, pero principalmente esa información que puso ahí él, un listado muy amplio, que a veces nos da, ¿no? Nos da, yo siempre decía en Facebook, no pongas fotos de tus bebés, ni de tus perritos, ni de dónde vives, ni... Ya estábamos descargando todas las fotos porque me la pasé bien padre en vacaciones y metes ahí a toda la familia. Cometemos muchos errores en ese sentido y no escuchamos hasta que sucede la situación desagradable en la cual ustedes lo han escuchado seguramente, donde de repente vienen extorsiones, donde de repente ya te están contactando gente que no debió haberte contactado, incluso hasta te están hackeando tu cuenta, ¿no? Porque hay que cuidar la información que damos. Eso es, yo creo que es sagrado eso, hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de información, y pues al final del camino no nos podemos alejar de la tecnología, y en este caso de las redes sociales, para, y más si es para un tema laboral, para un tema de trabajo. Muchas organizaciones las usamos, pero hay que usarlas con responsabilidad y con mucha inteligencia, principalmente con la información que generamos ahí, que plasmamos ahí. Otro tema alrededor de eso es pues aprender a manejarlas, ¿no? O sea, las redes sociales nos traen mucho beneficio, pero también nos exponen a muchas cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a usar Facebook,
pues típicamente nos aventamos a usarlo y ya, ¿no? Pero pues realmente hay muchas opciones para proteger la seguridad de lo que publicamos, la confidencialidad de los grupos. Yo no sé si esas dinámicas que se hacen en recursos humanos hacen uso de grupos propios de la empresa, pues hay que configurar la seguridad de los grupos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un poco también un tema de aprender a usar la red social con todas las opciones de seguridad que se requieran, ¿no? Esa es, yo creo que también otra parte clave para esto. Gracias. Sí, muy, muy, muy importante esa cuestión, ¿no? De los grupos. Tenemos otra pregunta. Bueno, aquí nos pone un poquito en perspectiva. En la empresa donde colaboro, ya nos han hackeado 2 veces nuestra página web. Aparentemente no nos han robado información, solo han tumbado la página. Revisando con el Departamento de Tecnología OIT, aparentemente no hay alguna vulnerabilidad. La pregunta es, ¿ustedes como expertos cuál creen que sea la vulnerabilidad o cómo es que se puede hacer esto? ¿Es cuestión del servidor donde tenemos nuestra página? Sí, definitivamente ese servidor tiene una vulnerabilidad. Digo, hay muchos ataques que se pueden hacer hacia las páginas web. Desde ataques para crearles mala reputación, por ejemplo, y que los correos siempre lleguen a bandejas de spam y ese tipo de cosas. Hasta, por ejemplo, denunciarlas con, por ejemplo, con autoridades y todo para que las bloqueen. O sea, no necesariamente tienen que hacer un ataque técnico, ¿no? Sin embargo, sí hay muchas tecnologías que conocidamente son vulnerables. Por ejemplo, esa de WordPress es muy vulnerable. Si no se tiene actualizado, pues es muy hackeable. Igual de la misma manera, si hay, es una página escrita con Java o con .NET, si no se tienen las configuraciones de seguridad adecuadas, son muy hackeables, ¿no? Y esto es muy interesante considerar porque muchas veces quienes hacen esas páginas, pues son los mismos diseñadores o muchachitos que van saliendo de la escuela y a todos se nos hace fácil, sí, que la haga él, ¿no? Pero pues está muy bien que lo haga, pero también tiene su ciencia, ¿no? O sea, las páginas web tienen muchas opciones de configuración para evitar que sean tan vulnerables, ¿no? O sea, ahí es un tema de hacer una muy buena revisión técnica. Hay softwares que hacen evaluaciones automáticas de seguridad de las páginas web y sacan un listado de las cosas que hay que hacerle a la página para que sea más segura. Entonces, ahí la sugerencia sería, pues, hagan una evaluación técnica completa, ¿no? Tanto de la página como del servidor. ¿Dónde está? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, tengo una última pregunta que dice, con las actualizaciones que se tienen, ¿cada cuánto debe de estarse capacitando al personal sobre este tema o sobre las políticas que se tienen de internet y todas estas cuestiones del sistema? Bueno, yo creo que ahí, generalmente cuando hablamos de la parte técnica, las certificaciones que muchas de las empresas que dan este tipo de soluciones de capacitación, de entrenamiento, como es ISACA, como es ISICONSIL, CompTIA, ISS al cuadrado, etcétera, generalmente sus certificaciones tienen una cierta vigencia. ¿Por qué? Porque llevan ellos actualizaciones en los entrenamientos que ellos dan, ¿no? Digo, estoy hablando de una manera muy general, ¿no? Estoy hablando no de una marca, no estoy hablando de un tipo de software o de algún tipo de hardware, sino muy general sobre técnicas de entrenamiento. O sea, un ethical hacker, un pentester, un forense, cualquiera de ellos, los que se dedican al tema de desarrollo, pues ahí están los cursos para desarrolladores en .NET, en PHP, en Java. Pero todas esas certificaciones generalmente tienen una cierta vigencia, y esa vigencia, en mi experiencia, lo veo yo que siempre son de 3 años
las vigencias de las certificaciones. Entonces, yo creo que dependería de también qué tanto se mueve la tecnología dentro de la organización, porque pues si están cambiando o haciendo algún upgrade, pues probablemente vaya a requerir la persona sí llevar a cabo esa actualización. Si no están llevando alguna actualización significativa dentro de su infraestructura, pues probablemente se apeguen a lo que las certificaciones te indican, ¿no? Los propios proveedores proveedores de estos cursos, ellos te van diciendo cuando está habiendo algún cambio, cuando está habiendo alguna mejora en algún curso, y te dan las opciones para nada más actualizarte sobre esos cambios y esas mejoras, ¿no? Hablando desde el punto de vista de capacitación. Muchas gracias, Rubén. Pues bueno, creo que con esto concluiríamos la sección y pues este webinar. Agradezco nuevamente su participación, que nos hayan compartido esta información que seguramente va a ser de mucha utilidad para nuestra membresía. Y bueno, antes de darle cierre a este programa, si tienen algún comentario adicional que compartirnos, con mucho gusto lo estaremos tomando. Agradecemos la participación, que nos hayan acompañado en este webinar, y pues nos vemos en el siguiente. Muy bonita tarde. Muchas gracias, Rubén e Ignacio. A ti, Paulina, y al equipo, a la gente de Aritac, por este espacio que nos dejaron. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Bonita tarde a todos.